Expreso Bio Bio de día viernes 15 de octubre. Comenzamos el programa lamentablemente con noticias policiales, claramente, pero que han impactado muchísimo, ¿no? Por las características que tienen. Y justamente ayer se entregaba este índice de paz ciudadana. Hay temor de ser víctima de un delito, casi un 32%, un 31,6% de los hogares indica haber sido víctima de un delito en el último año. Vamos a hablar sobre esto, sobre las inseguridades, sobre la percepción, sobre el cambio de comportamientos también quizás frente a lo que está sucediendo, con quien es director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Bien. Buenos días. Hola, Loreto, Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estábamos, sí, mencionaba Loreto justo, esto no pasaba hace tiempo, y a lo mejor tiene que ver también con, a lo mejor hay alguna relación también entre estas cifras y que se vayan relajando las medidas de confinamiento, ¿no? Pero mencionábamos precisamente dos fenómenos con los que nos estamos encontrando de manera cada vez más habitual: el ajuste de cuentas y lo que no escuchábamos hace rato, la detención ciudadana con causa de muerte. ¿Cuáles son las cifras como causa de muerte? O sea, homicidio directamente. ¿Cómo se han comportado estas cifras de acuerdo a los datos que ustedes tienen, Daniel? Mira, a ver, primero la encuesta Paz Ciudadana lo que mide es la victimización. Uh-huh. Entonces, cuando vemos que ha aumentado, es mejor ver la serie histórica que quedarse solamente con el último año. Sí. Con respecto al año pasado, que fue un 27% de familias víctimas, ahora estamos en 31%, aumentó 4 puntos, que es bastante, pero todavía estamos muy por bajo la serie histórica que rondaba siempre entre 35 y 40% de familias víctimas. Eso es lo que nos mostraba durante los 20 años que nosotros le hemos medido. Sin embargo, este último año, evidentemente el 2020 por la pandemia y ahora el 2021 también por la pandemia, pero con medidas un poco más relajadas, vemos que está aumentando, o sea, está volviendo a los valores que hemos tenido históricamente. Uh-huh. Los valores que tenemos este año son relativamente bajos comparado con una serie histórica larga que tiene más de 20 años. Sin embargo, el punto que tú planteas, Álvaro, es fundamental. Cuando nosotros preguntamos en nuestra encuesta si ha sido víctima de robo o intento de robo solamente. Y está bien que se pregunte así, no es porque no existan y nos interesen los otros delitos, es porque lo hemos preguntado siempre igual y de esa manera podemos ver la evolución de este tipo de delitos. Y eso nos permite tener una serie histórica muy robusta y que podemos ver si hay políticas públicas que hayamos implementado que han tenido impacto o no. Pero cuando miramos las estadísticas del Ministerio Público, vemos que si bien la cantidad de delitos en la pandemia bajó en términos generales, lo que más bajó fueron los delitos de hurto. Los robos por sorpresa también bajaron de manera importante, pero no bajaron los robos con violencia e intimidación y subieron de manera muy importante los homicidios. Entonces, uno comete errores y por eso nosotros como fundación somos enemigos de este grupo que se llama los delitos de mayor connotación social, porque meten adentro peras con manzanas, está metido adentro hurtos y violaciones y homicidios, y por lo tanto podemos contar delitos y podemos ver que de un año a otro los delitos han disminuido y podemos ponernos a celebrar, pero si los que han disminuido son los menos graves y han aumentado los más graves, por supuesto que la situación delictual es peor. Y eso es lo que nos está pasando. O sea, delitos de homicidio en particular han aumentado de manera importante. Y también cuando hacemos un zoom a las características del delito, vemos que los delitos que están entrando al Ministerio Público ahora son mucho más sin imputado conocido. Antes había mucho más imputados conocidos en los delitos de homicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos la persona que antes sabíamos más quién lo cometía, ahora sabemos menos quién cometió el delito. Y esto tiene relación con una premeditación. Evidentemente, antiguamente, cuando los delitos eran más bien pasionales, productos de una ira, de un momento, pero no eran premeditados, la posibilidad de esconderse era muy baja y por lo tanto sabíamos que lo había cometido. Ahora no, ahora son delitos que parecieran ser más premeditados y por lo tanto uno los relaciona más con bandas delictuales o con sicariato o con otro tipo de fenómenos delictuales en realidad. No son solo el homicidio producto de una ira del momento. Y por eso que hay que mirar estos números con mucho cuidado, porque en Chile, si bien todavía la cantidad de homicidios es menor que la que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, nosotros tenemos un barrio, o sea, Latinoamérica es un barrio muy violento, y por lo tanto tenemos muchos homicidios, y por eso estamos buenos comparados con los vecinos. Pero si nos comparamos con Europa, que nos gusta mirar los países de la OCDE, y eso está muy bien, solo México tiene mayor tasa de homicidios que nosotros. Si nos comparamos con Asia, con Oceanía, también tienen mucho mejores índices que nosotros, y nosotros, claro, somos mejores que el resto de América, y somos mejores que África en los homicidios.
Sí. Pero con el resto del país, del mundo más desarrollado, la verdad es que nuestros índices de homicidios son ya preocupantes, y más preocupante aún es la tendencia creciente que están teniendo en el último tiempo. Otro de los fenómenos, digo, que hemos visto en el último tiempo también, bueno, hay un dato duro, ¿no?, que es la cantidad de delitos, pero otro dato también, y los registros, por ejemplo, de encerronas, de portonazos, que se viralizan también en el último tiempo, la tecnología, en fin, y eso tengo la sensación que también aumenta la sensación de temor, que entiendo que ese índice sí ha ido aumentando. Así es, tenemos en el índice del año 2021, el que hicimos la encuesta, quiere decir que el trabajo de campo lo hicimos hace un mes atrás, o sea, en septiembre estuvo tomándose la encuesta, y nos muestra el segundo valor más alto de toda la serie histórica de 20 años. O sea, a pesar de que tenemos en el año 2020 y 2021 una tasa de delitos más baja, tenemos un índice de temor mucho más alto. Primero, vinculado probablemente a lo que decíamos anteriormente, a que no es solo la probabilidad de ser víctima, sino la probabilidad de sufrir un daño grande con el delito, lo que a mí me provoca temor. Es distinto la posibilidad de ser víctima de un robo de por sorpresa que tener temor a recibir un portonazo con una relación mucho más violenta, sí, o un homicidio, evidentemente. Entonces, eso ya se relaciona con el temor. También, lo que tú planteas, Loreto, es importante. O sea, el tema de qué es lo que... el acceso a información que tenemos hoy día es mucho mayor. O sea, las que todos tenemos una cámara en la mano de muy buena calidad. Entonces, estamos viendo permanentemente imágenes que antes no teníamos acceso. Y eso también provoca una sensación de inseguridad. Pero lo que hicimos este año, si bien hemos medido este índice de temor por mucho tiempo, es que tratamos de hacer un zoom para aportar más aún a las políticas públicas que puedan implementarse. Y cuando miramos cómo se distribuye el temor, bueno, evidentemente es mayor el temor en Santiago que en las regiones. Pero donde tenemos la mayor diferencia es entre hombres y mujeres. Los hombres, solo un 13% de los hombres se clasifican a un nivel de temor alto, en cambio esto es un 26% para las mujeres. El doble. Entonces, la mujer es el doble. Las mujeres son mucho más víctimas de temor que los hombres. Y esto es muy, muy serio porque nosotros pensamos en infraestructuras públicas siempre para mejorar la calidad de los barrios, siempre tratamos de medir la calidad en áreas verdes, en juegos infantiles, en transporte público, en calles con veredas bien construidas. Pero si nosotros pensamos que esas veredas bien construidas, esas calles, ese transporte público y esas plazas no van a ser usados porque tienen temor, al final se transforma en un recurso mucho más importante el que se sientan las familias seguras a que tengan estos otros bienes, porque no van a poder acceder a ellos si es que no lo tienen, si es que no tienen seguridad. Y eso lo preguntamos en la encuesta. Más del 90% de las personas que contestó la encuesta declaró este año que ha hecho alguna medida para prevenir ser víctima del delito. ¿Qué medidas son? Dejar de salir a ciertas horas, dejar de ir a ciertos lugares, dejar de usar artículos de valor en público, aumentar la seguridad de la casa, que significa inversiones importantes también de recursos que probablemente podrían haber usado en otra cosa mucho más valiosa, pero lo ocupan para protegerse porque se sienten muy inseguros. Entonces, la inseguridad genera un daño mucho más grande incluso que el delito mismo. Y aquí tenemos que implementar políticas públicas porque, mira, de hecho se acuñó un concepto el día de ayer, ¿sí?, cuando empezó a salir esto en la prensa, le dijeron la cuarentena permanente de las mujeres. Sí, pues, porque sí, evidentemente, el sistema atemorizado, pierden la posibilidad de usar los barrios y usar la ciudad como deberían. Claro, eso es muy serio. El toque de queda. ¿Cuántas mujeres hemos dejado de manejar en la noche, oscuras, por ejemplo? Sí, Daniel, ayer se lanzó una agenda, un proyecto de parte del gobierno bandas criminales, anti-narco. ¿Cómo lo ven desde Paz Ciudadana ese tipo de iniciativa? A ver, nosotros creemos que hay tres grandes tareas que tenemos que hacer. Nosotros la semana pasada entregamos propuestas presidenciales, entregamos 22 propuestas bien concretas a todos los comandos de todos los candidatos presidenciales. Okay. Y ahora lo estamos invitando para 2 semanas más al Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana, donde vamos a tratar de mirar cuáles de esas propuestas se han tomado. No es que nosotros tengamos la verdad absoluta, evidentemente nosotros lo que tratamos de hacer es recomendar cosas que han funcionado en otros países más que inventar la rueda de nuevo. Okay. Y vamos a ver ahí cómo se movió. Y dentro de esas propuestas hay tres ámbitos que creo que son fundamentales. Uno es que Chile, y en general todos responden lo mismo, uno es que Chile ha sido un país que ha invertido muchos recursos en la persecución. De hecho, si miramos el sistema de seguridad y justicia, hemos duplicado el presupuesto en seguridad y justicia en los últimos 10 años. O sea, tenemos el doble de recursos que lo que teníamos hace 10 años en términos reales. Esto no es corregido, es ya corregido por IPC. Sí.
Eso significa un crecimiento del sector de presupuesto público de alrededor de un 7% anual para llegar a un 10% un 100% en 10 años. Y si lo comparamos con todo el resto del sector público, ha subido mucho menos, ha subido el orden del 3%. O sea, estamos gastando recursos muy importantes en seguridad y justicia y los hemos aumentado de manera muy importante. Entonces el problema no está en cantidad de recursos, sino está en qué lo estamos usando. Si nosotros seguimos tratando de perseguir al delito, no vamos a aumentar mucho la capacidad. O sea, la verdad es que no es el camino que ha demostrado en otros lugares ser más efectivo, sino que tenemos que sacar la mirada de perseguir para capturar, que está muy bien, que eso hay que hacerlo, por supuesto, pero hay que moverse hacia la prevención temprana. Y esto también es una, genera, cuando uno dice esto, genera una sensación, sí, claro, terminar con todos los problemas sociales, por supuesto que va a ayudar en la delincuencia, eso es muy importante, pero ¿cuándo? ¿Mucho tiempo más? No. La verdad es que hay grupos que concentran factores de riesgo de inicio de carreras delictuales. Por ejemplo, niños que están desertando del sistema escolar, sin estigmatizar a nadie, por supuesto, no es algo clarísimo que directamente va a decir que ese niño va a delinquir. Sí, sí. Pero hay grupos que presentan mayores condiciones de riesgo, o sea, deserción escolar, hijos de papás que han estado privados de libertad, consumo problemático de alcohol y droga de los papás o de los niños, que también hay registro en el sistema de salud de esto. Todo el sistema público tiene información. Entonces, tenemos que implementar programas específicos para darle factores protectores a estos niños. Hay programas con evidencia de éxito. Entonces, ahí tenemos un camino que no lo hemos tomado en Chile. Seguimos gastando el 90% de los recursos en persecución. Tenemos que movernos hacia la prevención y también hacia la reinserción. Cuando uno captura a una persona que cometió un delito, sabe por qué lo cometió, sabe que esa persona va a salir libre en algún minuto, y también es impensable que tengamos a las personas presas toda la vida, y además la cárcel no es incapacitadora, porque hay muchas personas que siguen cometiendo delitos desde la misma cárcel. Claro, sabemos que a través de los medios de seguridad lo hacen. Sí, entonces, dejar de pensar en la cárcel como la solución y pensar en la reinserción. Sí. Y también hay programas que han demostrado ser efectivos. Bien, Daniel. Nos tenemos que ir a las noticias. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Buenos días.